Venga, divisibilidad. Seis entre dos es tres y el resto es cero. Pues cuando el resto es cero, se dice que seis es divisible entre dos. Porque estoy dividiendo entre dos. ¿Vale? También se puede decir que 6 es múltiplo de 2. O que 2 es divisor de 6. ¿Cómo se sabe si un número es múltiplo o divisor de otro? Muy fácil. Un número es divisible. Estas son las reglas de divisibilidad. Doce. Entre dos, ¿qué números son divisibles entre dos? Los pares, los que terminan en 0, 2, 4, 6, 8. Divisibles entre 5. Los que terminan en 0, en 5. Divisibles entre 3. Suma cifras y da múltiplo de 3. Muy bien. Por ejemplo, 127 da 10, no es múltiplo de 3. 471, 4 y 7, 11 y 1, 12. 12 es múltiplo de 3, este sí y este no. Sí, venga, es que no te tienes que levantar para enseñarte eso, 12. Divisores de un número. ¿Os han enseñado a sacar los divisores de un número? ¿No? Yo te lo explico por si las moscas. Vamos a ver. Divisores de un número son todos los números que dividen un número. Por ejemplo, los divisores de 4, ¿cuáles son? Pues tú pones el 1, el 2, el 3 y el 4. El 1 y el 4 siempre son divisores. Un número y el mismo es divisor. El 2 divide a 4 y el 3. Los divisores de 4 son 1, 2 y 4. Los divisores de 6. Pones los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El 1 y el 6 son divisores. Y luego empiezas a probar. ¿El 2 lo divide? Sí. ¿El 3? Y ya los mayores de la mitad de 6, que es 3, no. Divisores de 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿El 1 y el 12? Sí. ¿El 2 lo divide? Bueno, pues si te da el 2, haces 12 entre 2, que es 6, y el 6 también es divisor. ¿Vale? ¿El 3 lo divide? Pues 12 entre 3, 4 también es divisor. Y ya está. El 5 no, y ya mayores que 6 no te lo vas a encontrar porque el 6 viene del 2. Esto sirve por si te ponen un problema del siguiente modo. Tenemos una clase de 20 alumnos. Y vamos a jugar al matar. ¿De cuántos equipos y de cuántas personas se pueden hacer? Facilísimo. Se puede hacer un equipo de 20. ¿Vale? Ahora prueba con el 2. ¿20 se puede dividir entre 2? Se pueden hacer dos equipos de 10. ¿Vale? ¿3 se puede o no? No. ¿4 se puede? Sí. Pues se pueden hacer cuatro equipos de 5. Y ahora los que quedan son estos números al revés. Se pueden hacer 5 equipos de 4, 10 equipos de 2 y 20 equipos de 1. Estas son todas las combinaciones que hay. Profe,
¿Qué?